años durará, en el que ha empezado con el silencio de Duchamp, con una reflexión sobre el lenguaje, sobre el arte, en una mirada hacia adentro, hacia sí mismo y hacia nosotros mismos, después de un momento de explosión de miles de acontecimientos que han pasado en La Habana, sí, en el mes de mayo, desde bueno, la visita de Obama, Chanel, en fin, toda una serie de acontecimientos. Me pareció muy interesante desde Factoría reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Tuvimos una temporada de mirar hacia afuera, de abrirnos hacia el exterior. Me parecía muy importante guardar silencio y mirar hacia adentro. Ese camino ha tenido varias exposiciones. Precisamente por esa exposición hemos recibido Meira Marrero y yo misma, que somos las curadoras del proyecto, el Premio Nacional de Curaduría de este año. Qué bien, entonces vamos a escuchar música, una pausa musical para que Concha nos cuente luego qué tiene Factoría Habana por estos días y con qué piensa comenzar el 2018. Entonces vamos a esta versión que hacen del tema de Carlos Varela, Miguel Bosé y Ana Torroja, Muro, a buena hora.